iniciado conjuntamente con Jefatura de Policía, el pertinente tribunal administrativo. La verdad que consideramos que el hecho realmente es grave y esos son los criterios que nosotros consideramos que se deben cambiar en la justicia. Un hecho grave como ese que asola a la provincia, cometido nada menos que por un numerario policial, es un hecho grave. Y la verdad que me preocupan los criterios judiciales con los cuales hoy entran y salen la delincuencia de la justicia. Así que bueno, yo creo que en realidad hay una tarea cumplida por parte de la policía. Esto demuestra de que el sector policial también acciona en contra de numerarios que cometen infracciones o ilícitos como en este caso, pero creo que hay una deuda pendiente de la justicia con respecto a la sociedad que reclama mayor severidad y celeridad en la procuración de las causas, que bueno, no está ocurriendo. Una vez por esto, libertad, ¿cuál será la situación de la fuerza? Bueno, nosotros creo y tengo entendido de que ya el sumario está avanzado y ha sido puesto en disponibilidad, va a ser apartado de la fuerza. El hecho es gravísimo y no lo vamos a permitir. ¿Tiene conocimiento si actuó solo Ochoa o actuó en complicidad con otros policías? Bueno, eso se está investigando. Por lo pronto él está imputado y seguramente hay participación de otros elementos. No podemos asegurar que hay otros numerarios involucrados, pero por lo menos hoy él se ha trabajado muy profesionalmente en el tema, en el esclarecimiento del caso, y bueno, está totalmente acreditado quien es partícipe primario de este hecho. Por lo que comentó, se obtuvo otro problema con tres policías que estaban en un cajero, no le dio servicio, estaban en un cajero, y bueno, luego persiguieron a quien le habían sacado fotos y lo ofrecieron a esposar y luego arrestaron. Bueno, eso está en investigación. Hoy no puedo adelantar nada porque sería poco seguro, pero si hay alguien de seguridad, creo que para la menor duda que van a ser investigados. Doctor, yo tomando el tema anterior, ¿no está de acuerdo con la acción de la justicia de liberar a este efectivo? No estoy de acuerdo con la acción de la justicia y bueno, en definitiva van a tener que dar explicaciones a la comunidad de por qué esos criterios tan amplios se aplican en casos tan graves, ¿no? Muchas gracias.